Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales Infolanx. Continuamos con Caster Studio y vamos a ver un segundo modo, sería el Footstep Mode, o sea el modo de pasos, que hace que podamos añadir animaciones a nuestro biped de forma muy sencilla, y la edición de lo que posteriormente añadamos también de forma bastante sencilla. Vamos a ir viéndolo paso por paso. Entonces vamos a entrar en este segundo botón, Footstep Mode, y veis que han cambiado las opciones y se han añadido dos menús nuevos, sería el Footstep Creation y el Footstep Operation. En principio, lo que vamos a hacer sería utilizar este segundo botón del Footstep Creation. Veis que aparece, se llama Create Footstep desde el actual frame, ¿vale? Entonces vamos a pulsar ya directamente y veis que el icono ha cambiado, el icono del ratón ha cambiado, y si vamos pulsando veis que va creando varios pasos. Uno verde corresponde a la pierna derecha y el azul corresponderá a la pierna izquierda. Vamos por tanto dibujando los pasos, vamos alargando para que veáis que el esqueleto se acomoda a estos pasos, ¿vale? Y no solamente las piernas, sino que también los brazos acompañarán, o sea, en Caster Studio va a crear toda, ¿vale?, todo lo necesario para que el biped se anime correctamente. Botón derecho para acabar con este modo. Y ahora, bueno, veis que en principio no se está moviendo por culpa de que esos pasos hay que agregarlos al biped. No vale solo crearlos, sino que también hay que agregarlos. La forma de agregarlos es este primer botón de aquí. Nos dice Create Frames de footstep inactive, o sea, de pasos inactivos. Veis que los pasos inactivos, ahora vais a ver la diferencia también, veis que tienen un color determinado, un color muy claro, muy brillante. Vamos a pulsar en el botón y veis que los pasos ahora tienen un color más apagado. Eso quiere decir que ya están asignados a un biped y veis que ya el biped asocia una posición determinada. Y ahora, si muevo la barra de tiempo, veis que, de acuerdo, se anima correctamente. Si veis, aparece un primer botón en el Footstep Creation que antes estaba inactivo porque no había pasos. Este nos permitiría añadir pasos a los creados anteriormente. Entonces voy a pulsar y veis que aparece otra vez el icono. Vamos a hacerlos más alargados para que veáis que también lo hace. Vamos, adapta el esqueleto a la distancia que haya, que sea, botón derecho, pulso que asigna inactivos, y vamos a ver ahora cómo se anima. Veis que aquí, vale, hace un paso más largo. Bueno, comentaros que en principio en el Footstep Creation aparecen, de estos tres botones, aparece el de andar de forma predeterminada pulsada. Por lo tanto, en principio lo que estamos haciendo es andando. Vamos a poder correr y vamos a poder también saltar. Y no solo esto, sino que también si nosotros vamos editando los pasos, evidentemente la edición luego se traslada al movimiento del biped. Vamos a hacer algo que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, para que simplemente veáis que se adapta, ¿vale?
Vamos a hacer también que haya pasos que cambien la altura. Vamos a hacer que este, por ejemplo, el 6 tenga un poco más de altura. El 8 también. Bueno, entonces, por tanto, podemos hacer que suba escaleras, suba pendientes. Vamos a hacer este también que se eleve un poco más. Bien, vamos a pulsar play y vamos a ver. ¿De acuerdo? Veis que la edición de los pasos, por tanto, luego hace que esa edición se traslade al movimiento del bíped. Bien, vamos a ver ahora la diferencia entre andar, correr. Bueno, la diferencia está clara, pero la diferencia en cuanto al bípede y todo esto. Bien, antes vamos a ver estos dos valores. Concretamente, el walk footstep es solamente para el modo de andar. Veis que si yo ahora cambio a correr, las opciones cambian. Entonces, solamente esto está en la opción de andar. ¿Y qué significa esto? Bien, estos valores se establecen antes de crear la animación. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor va a reflejarse al principio, o sea, hay que cambiar antes los valores antes de poder reflejar los mismos en la animación, ¿vale? El valor no es posterior. Entonces, en principio lo que se haría sería cambiar el valor, ¿vale? Y luego posteriormente crear los pasos y todo lo que haga falta. Bien, ¿en qué consiste este valor? ¿Qué significa este valor? Este valor son el número de fotogramas que van a pasar antes de el siguiente, antes de tener en cuenta el siguiente paso, ¿vale? O sea, 18 fotogramas para la creación del siguiente paso y así sucesivamente. ¿En qué se refleja esto en una animación de un personaje o dos personajes determinados? Pues si yo, por ejemplo, al walk footstep le introduzco un valor bajo, eso querrá decir que el personaje va a andar más rápido, por tanto las piernas son cortas, va a hacer el mismo recorrido más rápido que si este valor fuera más grande. Eso querrá decir que el personaje, pues a lo mejor tiene las piernas más largas, a lo mejor no, tiene las piernas más largas y entonces va a tardar menos tiempo. No sé si encontráis la. Si comprendéis el concepto, daos cuenta que cualquier animación, cuantos menos fotogramas sea, la animación acaba antes, por tanto la animación es más rápida. Bueno, eso llega a comprender también cómo funciona, cuáles son los entresijos de una animación básica. Todo el rollo de que las animaciones tienen fotogramas y tienen fotogramas clave, hay interpolaciones, lo mismo que en Flash. O sea, no se crea la animación frame por frame, que también se puede hacer. Pero bueno, esto supongo que si habéis llegado hasta aquí comprendéis los entresijos, los conceptos básicos de una animación. ¿En qué consiste el doble support? Bien, vamos a ver que el personaje en la animación, ¿vale? Aquí están colocados tres fotogramas porque vamos a ver lo que ocurre. El personaje ya veis que en el 20 o el 19 tiene el pie, el azul, ya posado en el suelo y se está levantando ya el verde. Veis que ahora vamos a andar al 20, veis que está recorriendo el pie siguiente, ¿vale? Hasta posicionarse. Lo vamos a ver aquí, ¿eh? Mirar, 1, 2 y el tercero ya, el azul, empieza a levantarse. 1, 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Estamos ahí. 1. 2, el verde se posa y el 3 y el azul empieza ya a levantarse. Vamos, por tanto, a crear unos nuevos pasos. Vamos a eliminar los que hay con este botón, Delete Footstep. Perdón, tenía. Vamos a seleccionarlos otra vez de nuevo. Reseteamos la animación. Vamos a cambiar los valores, como os dije antes. Vamos a incluir 24 aquí, vamos a incluir 5 aquí,
Bueno, sí. Bien, vamos a crear pasos ahora. Sería el verde, el azul, ¿vale? El azul que corresponde a la pierna derecha, izquierda, perdón. El verde, el azul, bueno, el verde. Y así con los valores que están indicados, 24 y 5, respectivamente. Botón derecho y vamos a, evidentemente, vamos a asignar los inactivos. Y veis ahora el andar con los valores colocados, ¿no? Vamos a ver ahora el método de creación de pasos múltiples. Vamos a colocar de esta forma. Tanto tiene la pierna verde, en este caso sería la derecha, posicionada. Entonces empezaríamos con la derecha. Pulsamos el botoncito y veis que aparece una ventana con bastantes valores. Está la opción de que empiece por la derecha. La derecha ya está posicionada. Vamos a añadir 10 pasos. El parametric width lo dejamos como está. Estos 10 pasos va a hacer que recorra 2 metros, ¿vale? Y vamos a nos dice si empezamos después del último paso o en el fotograma actual. Vamos a decirle que empiece desde el último paso. Y luego, bueno, aparecen un montón de valores más. Vamos a ver en qué consiste esto que tenemos ya. Ok. Veis que se han añadido varios pasos más y pulsamos en la opción de que asigne, de que cree los inactivos. Daos cuenta que los que hemos añadido ahora llevan otra velocidad diferente, llevan 18 fotogramas por paso y llevan el doble soporte de 3, con lo cual al principio irá más rápido y posteriormente reducirá la marcha. Perdón, al revés. Con 18 fotogramas va más rápido. Vamos a pulsar el play y observamos. Siempre y cuando, claro, añade los pasos inactivos. Vamos a probar desde aquí. Play de nuevo. Veis que el saltar no es tampoco muy real, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Y ahora, para acabar el vídeo ya, vamos a hacer que salte. Vamos a hacer que salte. Vamos a tener 5 fotogramas con los dos pies en el suelo y 15 en los que está en el aire. Vamos a hacerlo más corto, vamos a añadir 10 con los dos pies en el suelo. Vamos a pulsar en múltiples pasos. Vamos a añadir también 10 de salto, que empiece con la derecha y desde el último paso. Ok. Vamos a adelantar la animación para no tener que recorrerla entera. Vamos a... No sé si veis algo, pero bueno, vamos a ponerlo en marcha. Mira, perdón. Siempre se me olvida añadir los últimos pasos porque si no se va a parar cuando llegue la hora de saltar. Vamos a... Ahí. Y damos play de nuevo. Y veis cómo ahora va corriendo y ahora empieza a saltar. Bien, esto es todo. Un saludo y hasta el siguiente video tutorial.